Bueno, en el sistema nervioso tenemos una serie de estructuras que están relacionadas con la generación de las ensoñaciones o de esta fase de sueño que todos conocemos como de movimientos oculares rápidos. En estas se supone que estamos representando imágenes y son estructuras que están relacionadas con el sistema visual, con el sistema que está en la zona occipital del cerebro, con la formación reticular ascendente, que es una estructura que regula también los diferentes niveles de conciencia o de estados de alerta en el organismo. Pero también es importante saber que que la generación de los sueños pues, está en el tallo cerebral, en el tálamo, y por ahí va, ¿no? Pasa la vía sensorial, visual, auditiva, etcétera. Pero también se sabe que en la fase esta de movimientos oculares rápidos se producen otra serie de neurotransmisores que están relacionados estrictamente con la consolidación de la memoria. Tenemos los psicológicos que pudieran ser estos sueños recurrentes debido a estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Si tuvimos algún intento de asalto, de violación, lo que está muy de moda, desafortunadamente el impacto que causó el sismo en estos meses, pues ha dejado a mucha gente ese estrés postraumático, sobre todo aquella que vivió muy de cerca o en carne propia el derrumbe de las casas, ¿no? O estos accidentes automovilísticos, etc. No tenemos tampoco, bueno, esa es una de las tantas teorías que en realidad no se ha manejado todavía tan fácil, tan clara, pero bueno, se sabe que hay familias en las que varios de las personas, de los componentes, pueden tener, no el mismo tipo evidentemente, pero sí suelen tener o referir que siempre tienen sueños recurrentes, ¿no? Pero no, al final creo que a pesar de tantos estudios y de saber que hace muchos años se conoce de esto de los sueños recurrentes, no tenemos un origen claro de por qué se están generando, o sea, por qué lo estamos recordando continuamente, ¿no?